El titular de la Secretaría de Infraestructura y Transportes, William Conrado Alarcón, dijo en entrevista para Radio Fórmula que el Auditorio del Bienestar edificado en la pasada administración es inutilizable, por lo que se deberá buscar una alternativa para el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad, el C5, o construir otro edificio, esto luego de un nuevo peritaje que se realizó recientemente en el complejo, dejando en claro que no cumple con los requisitos para albergar al C5. Ahora dijo que deberán habilitarlo para que cumpla su misión original, es decir, ser un auditorio en el que se celebren eventos varios, por lo que incluso se buscará un convenio con la Comisión Federal de Electricidad para que se realice un estudio y conocer las adecuaciones que se le deben hacer. Es importante recordar que para la construcción de este nuevo elefante blanco se invirtieron alrededor de 245 millones de pesos, pero nunca tuvo las condiciones mínimas de seguridad para realizar ningún evento más que la inauguración.